Hola familia, bienvenidos un día más al canal del Tocador de María. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la. El vídeo de hoy va a ser un vlog, pero he tenido tres inconvenientes por los que no he podido grabar tanto. Uno era porque hemos ido de culo hablando mal, no hemos tenido tiempo, o sea, era salir del AVE corriendo a una cosa, corriendo a otra, montar el autobús, correr a otro lado, ahora os explicaré mejor, pero era todo el rato corriendo. La segunda es que con la emoción se te olvida totalmente que tienes que grabar y que hacer cosas. Y la tercera es que aún no me siento preparada para ir grabando por Madrid mientras hablo y tal, me da muchísima vergüenza, así que entre una cosa y otra ha salido lo que vais a ver y espero que os guste. Así que nada, empezamos. Os voy a contar un poquito el fin de semana de... Bueno, más que fin de semana, el domingo 5 y el lunes 6. Fueron dos días increíbles. Fuimos a la Kemon Fashion Night, un evento único que hacían en España. La verdad es que era la primera vez que lo hacía y la verdad que fue espectacular. Así que os voy a contar un poquito todo lo que vivimos y la verdad es que de verdad fue increíble y quiero agradecer al equipo de Kemon porque fue la verdad que... pero precioso y vamos, quedamos contentísimas. Os explico, el domingo la verdad que nos pegamos un madrugón, vamos, horroroso, a las 5 de la mañana yo estaba danzando. Nos fuimos a Zaragoza para coger el AVE a Madrid y nada más llegar nos fuimos a la feria de IFEMA que hacían el Salon Look, que es la feria de peluquería estética y estética integral, que recuerdo. La verdad que a mí me gusta mucho esa feria porque aparte de traerte cositas nuevas, ves unos mini shows que hacen allí y cada marca, que además os voy a dejar alguno de los vídeos por aquí mientras hablo, cada marca explica un poquito de los productos que tiene, pero además hace unos mini shows haciendo pues cortes o colores diferentes, haciendo recogidos. Aparte de todo esto, además tienes la opción de comprar, también tienes productos nuevos y bueno, la verdad es que para las peluqueras eso es, vamos, increíble, porque ves todo, puedes tocarlo todo, te explican todo y la verdad que no tuvimos ninguna queja. Había mucha gente, eso sí, al ser domingo había muchísima gente, tuvimos que comer súper rápido porque las colas eran horrorosas. Encima, bueno, ya sabéis que yo no, bueno, los que no lo sepáis, no puedo comer gluten y otras muchas cosas, pero lo importante es el gluten, y los que lo sepáis ya sabéis que tengo un montón de problema con esto. Y donde podíamos comer había solo un sitio donde donde me daban comida sin gluten y había una cola exagerada. Nos pegamos muchísimo rato haciendo cola y teníamos hora para coger un autobús que nos llevaba al hotel, así que fue, vamos, todo el día corriendo, horroroso. Horroroso pero maravilloso a la vez. Total que nada, nos llevaron en el hotel, al Hotel Melía Castilla, bueno, de Madrid, es increíble, es un hotel espectacular y precioso. Yo me quedé súper enamorada de ese hotel, tenía todos los detalles, la gente que trabajó allí súper encantadora. Nada más llegar, nos dieron esta pulserita que es, aparte de buenísima, era la pulsera del evento. Con esta pulsera entrábamos a las zonas donde hacían los shows y las cositas Kemon. Y nada, nos dieron la habitación, subimos, teníamos como media hora para arreglarnos y nos teníamos que vestir de gala. El evento era una cena de gala, además, de gala a gala, con fotocall y todo. Y en media hora, pues te sal la maleta, volver a duchar, porque claro, llevas todo el día afuera, dúchate, arréglate, peínate, bueno, corriendo. Yo casi me ponía los tacones mientras bajábamos por el ascensor. Y llegamos abajo, la verdad que todo el mundo, bueno, guapísimo, la verdad que... ves a gente que, bueno, desde aquí un besazo a todos porque no me pude despedir de todo el mundo, pero gente que hace cursos en otras ciudades de España o algunos que ya hemos ido a Madrid y bueno, aparte de motivo porque te ves una vez al año, vamos, fue genial el encontrarnos allí. Y nada, hicimos el fotocall súper bien porque la verdad que tenían su fotógrafo, que no he podido conseguir fotos del evento aún, pero bueno, nos hicieron fotos en el fotocall y luego entramos a lo que era la Kemon Fashion Night. Vino Mauro Garcinato y todo su equipo desde Italia, que le galardonaron en el 2016 como mejor peluquero italiano, y la verdad que el tío vale un montón, el equipo era increíble. Bueno, os voy a dejar ahora vídeos por aquí porque fue espectacular, nos presentaron ya las tendencias de la temporada que viene, de la de primavera-verano. Nos la dividieron en cuatro partes, estaban representadas por la música y primero nos daban el estilo, pues por ejemplo ambientado en la música pop, nos hacían un poco de referencia a los iconos de la tendencia pop y luego nos hacían un corto, un recogido y un peinado, con lo cual era espectacular, también los colores la verdad que eran muy bonitos, mientras os voy a dejar cositas. El pop era uno de los cuatro que salía, pero bueno, ya veréis que es espectacular. Luego además
nos explicaron todo súper bien, súper divertido, porque la verdad que, bueno, Mauro era divertidísimo y además lo explicaba muy bien. Yo la verdad que estuve súper a gusto y luego es que el show de verdad que fue increíble. Aprendimos muchísimo y luego que ves cositas que ya te motivan un poco, porque estamos hablando ya del año que viene y es como, guau, todo esto es lo que va a venir y te anima mucho, la verdad. Después de todo esto, sí que aquí ya no tengo fotos, ¿vale? Ya tanto con la emoción y todo ya se os olvidó. Nos hicimos sobre todo en el fotocall cuando salimos, sí que nos hicimos fotos con Mauro y su equipo, súper majos todos, que encima no te entendías nada porque eran italianos, pero eran muy majos todos. Luego incluso con los modelos, nos hicimos fotos viendo de cerca todo lo que era los peinados, los recogidos y tal, súper bien. Las modelos además guapísimas, que eran narices y todo, vamos, es que era todo perfecto. Luego nos llevaron a la cena de gala muy bien, vuelvo a repetir, el Hotel Media Castilla se portó genial. Me sacaron un primer plato diferente porque había cosas que no podía comer. El segundo también tuvieron muchísimo cuidado de que no tuviera nada de gluten. Incluso me comentó, bromeando un poco, el camarero: no te preocupes que el vino no lleva gluten, o sea que se portaron súper bien, me reí muchísimo. Postre, todo, tuvieron muchísimo detalle, incluso me sacaron pan, o sea, genial, yo de verdad que no tengo queja. Después de la cena, además súper bien, o sea, parecía eso una boda, grandísimo, había muchísima gente. Después de eso nos llevaron a una fiesta, barra libre, súper bien. La verdad es que yo había dormido como unas 4 horas, íbamos desde las 5 de la mañana despierta sin parar, pues tampoco aguantamos mucho y al día siguiente es que teníamos otro curso. Pero bueno, fue el rato que estuvimos genial, la gente súper majísima. Conoces a muchos peluqueros del resto de España con los que compartes afición y esta pasión, y la verdad es que es muy... Yo digo entrañable, pero la verdad es que yo he creado mucha amistad con este tipo de cursos que hace Kemo, porque realmente conoces a gente que coincides varias veces, que como compartes tanta afición y tal, haces amistad. Yo de hecho tengo muchísimos grupos de WhatsApp con gente de los cursos en los que no hablamos de peluquería, es que realmente ya se convierten en amigos, así que otro besazo para todos vosotros, porque vamos, que nada, que os aprecio mucho a todos. Después de nada, ya nos fuimos a dormir, ya que ya tocaba, y al día siguiente cuando nos despertamos bajamos al buffet libre. Vuelvo a repetir, ese buffet libre yo no podía comer la gran mayoría de las cosas, pero tenía de todo, de verdad. El Hotel Media es increíble, parece que les estoy haciendo publicidad pero no saben nada, es que realmente me enamoró. Y volvemos al mismo tema, como yo no podía comer gluten ni nada, se lo comenté a uno de los camareros, me sacaron de todo, que le dije, no, si yo desayuno, no hace falta que me saques tanto desayuno. Me sacaron de todo, croissants sin gluten, magdalenas, galletas, de todo, para que pudiera elegir y para que desayunara, porque claro, allí tenía todo el mundo que sin huevos, de hecho hacían hasta churros en el momento. Bueno, era espectacular y como había muchas cosas que no podía, ellos pendientes de, mira, y esto también puedes y esto no, y esto tal, así que genial, de verdad. Después de esto, subimos ya a terminar la maleta y a dejar la habitación, que la verdad que creo que, no sé si tengo muchas fotos, pero si puedo os dejaré alguna foto de lo que es la habitación. Así que, bueno, que además, perdón, que me he colado un poco. Sí que es verdad que nada más entrar en la habitación el domingo, nos dejaron una carta súper bonita, no sé qué, dándonos las gracias por ir y todo esto, con todo el horario y todos los detalles, y además nos dejaron dos bomboncitos y una mini laca monísima, que a mí me vino genial para terminar de hacerme el peinado para por la noche, pero además tuvieron ese detalle que a mí me pareció genial. Primero, porque así probamos esa laca, que es de la nueva línea que sacó de Germanía. Probamos esa laca, luego además del detalle de los bombones y tal, y la carta que nos daba todo muy explicado con lo que íbamos a hacer cada día. Así que volvemos al lunes, fuimos nada más salir del desayuno, tuvimos una charla de motivación, que la verdad es que fue genial, nos reímos un montón, el tío de verdad que era un artista. La verdad es que primero que nos dijo cosas que a lo mejor dichas desde fuera, nosotros estamos muy acostumbradas a pues, la peluquería tal, pero dichas desde fuera te cambian un poco la perspectiva, así que la verdad que yo me quedé enamorada de este hombre porque nos abrió mucho los ojos y además nos motivó a crecer, a seguir esta carrera que estamos haciendo continuamente, y la verdad que yo me quedé muy contenta. Después de todo esto, aquí ya acabó lo que era la Kemo Fashion Night, todo el show que hicieron y tal.
Yo me pude despedir de algunos, no de todos, porque estábamos muchísima gente. Así que para los que no pude, que sé que algunos me seguís, un beso muy fuerte y para la próxima nos vemos, por supuesto. Y la verdad que nos tuvimos que marchar ya rápido, porque es que nosotros teníamos mucho tute de viaje. Tuvimos que ir a la estación Atocha, a coger el AVE hasta Zaragoza, y de Zaragoza, gracias a Dios, que una de las compañeras de Kemon venían a casa aquí al ladito del Cañiz, y nos trajeron a casa. O sea que fue todo muchísimo más rodado y muchísimo más rápido, porque la verdad que es que el viaje de Madrid aquí la verdad que es bastante largo. Así que esos fueron los dos días. Tengo que reconocer que de verdad fue muy bonito todo. Hemos venido, yo creo que yo sobre todo renovada, las tendencias han sido espectaculares. Yo creo que las habréis ido viendo y pues, ya me dejaréis en los comentarios a ver qué os han parecido, porque yo me quedé alucinada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No me queda nada más que dar muchísimas gracias a Kemon España. Nos hicisteis pasar dos días espectaculares. También a todas las compañeras que vi allí y amigas, porque muchas de esas amigas, de verdad que gracias, nos reímos muchísimo y me lo pasé genial. Y a los del Media Castilla, que fueron muy detallistas, nos hicieron sentir como en casa. Y a la Feria Salon Look, que la verdad es que es espectacular. Y cada año yo creo que mejor, ¿no? Que ha habido años que ha sido un poquito floja, pero esta ha sido muy buena. Así que, darme gusta al vídeo si os gusta este tipo de vídeos. Dejadme en los comentarios qué es lo que más os ha sorprendido o qué es lo que más os ha gustado. Y no olvidéis de suscribiros a mi canal y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos el próximo miércoles.